una historia mágica. En este libro está lleno de historias mágicas, unas lindas y otras muy peligrosas. Y ya que estamos todos juntos, les voy a seguir contando esta historia. La historia de cuatro hermanitos. Permiso, vamos a ver qué dice nuestro libro mágico. Eso es una historia peligrosa, hay que ver la otra. Aquí está. Sí, resulta que... claro, ahora viene. Los cuatro hermanitos, eran cuatro hermanitos que vivían junto con su mamá en una casa muy bonita. Estos cuatro hermanitos, y se los voy a ir mostrando mejor para que lo vean, que esta historia realmente es hermosa. Fíjense, los cuatro hermanitos se llamaban Pan Pan, Pen Pen, Pin Pin y Pom Pom. ¿Sí? Vivían en su casa junto con su mamá. Y aquí tenemos un dibujo, una foto, un dibujo de... No, la casa. Claro, la casa de los cuatro hermanitos, por favor, Gustavo, teneme la casa. Y aquí sí, está la foto de los cuatro hermanitos. Ahí están, Pam Pam, Pen Pen, Pin Pin y Pom Pom, ¿ven? Y acá está la mamá. Miren qué cara que tiene la mamá, pobre, está muy triste. Claro, la mamá está triste porque los hermanitos se fueron a navegar por el mundo y ella se quedó sola. Y como se quedó sola en su casa, tenía miedo. Por lo tanto, cerró la casa por los cuatro costados para que ningún ladrón venga, Entonces vamos a cerrar la casa como la cerró la mamá. Así, de esta forma, vamos a colocar la casa sobre el dibujo de la mamá. Por favor, Gustavo. Eso es. Y la vamos a cerrar con este pañuelo. Vamos a atar los cuatro costados de las pizarritas, así. Eso es. Perfectamente cerrada por sus cuatro costados, para que nadie pueda entrar ni salir. Continuando con esta historia, los cuatro hermanitos, navegando, llegaron a una isla desierta. Mejor dicho, no estaba desierta. En esa isla vivía un señor muy malo, llamado el Terrible Brutus. Claro, los hermanitos llegaron a la isla. Vamos a imaginarnos de que vos sos la isla, Gustavo, Aquí, ahí está. Brutus, que estaba escondido atrás de una montaña, cuando vio a los cuatro hermanitos, ¿saben qué hizo? Los atrapó, así. Los agarró y los encerró en su casa. ¿Y qué casa tenía Brutus? Un castillo, peor que el de Drácula. Teneme, por favor. Aquí tenemos el castillo, Miren, estaba todo rodeado por agua. La única forma posible de entrar o de salir era bajando esta compuerta. Formaba un puente, entonces ahora sí se podía entrar al castillo. Y ahí fueron los cuatro hermanitos, encerrados, ¿ven? Claro que no se conformó con eso Brutus. Era tan, pero tan malo que, ¿sabés qué hizo después? No. Ustedes tampoco. Los ató a los hermanitos, miren, y los ató con unas cadenas. Claro, yo cadenas no tengo aquí, pero sí tengo una cinta con la que voy a representar la cadena que usó Brutus. Y aquí está, es esta. Entonces yo también voy a atar a los cuatro hermanitos de esta forma. Pasamos la cadena por aquí, o mejor dicho, la cinta, Ahí está. Y ahora sí, a ver, por favor, bien derechito para que todos los chicos puedan ver. Eso es. Y le hacemos un nudo aquí. Eso es. El dedo saca lo que es. Ahí está. Muy bien. Y ahí ya quedaron los cuatro hermanitos, ¿ven? Perfectamente atados. Pero con eso todavía no se conformó Brutus, porque era tan, pero tan malo que le puso además un guardián a nuestros cuatro amiguitos. Y un guardián horrible, sí, era un dragón, uno de esos animales que larga fuego por la boca. Se los voy a mostrar porque tengo un dibujo también. La verdad, no lo quiero ni mirar porque es horrible. Fíjate. A ver, mírenlo, ¿ven? ¿Ven ahí? Ahí está, ¿se ve bien? El dragón que puso Brutus como guardián adelante de los cuatro hermanitos. Ahí. Luego Brutus se fue del castillo y cerró la puerta. Tranquilo. Él pensaba que los hermanitos ya no se podían escapar. Claro, y en realidad no se podían escapar. Pero estos hermanitos lo único que atinaron a hacer es a gritar y a pedir auxilio, a pedir socorro, como seguramente gritan ustedes cuando están en algún caso de peligro. Y estos hermanitos gritaron, ¡auxilio, socorro! Gritaron tan fuerte que los escuchó un mago que viajaba en otro barco cerca de la isla. Entonces este mago, muy amigo mío, se acercó y simplemente usando su varita mágica
hizo un viaje fantástico de los hermanitos en forma mágica e invisible. Tomó así a Pan Pan, Pen Pen, Pin Pin y Pon Pon y lo fue trasladando, lo fue llevando en forma mágica e invisible así, de esta manera lo fue llevando, ahí está, ¿lo ven cómo viajan? No, claro, porque van en forma invisible, pero ahí van pasando, ahí llegan, y ahí llegaban, justamente a su casa, junto otra vez con su mamá. Pero yo lo voy a hacer más difícil, porque yo ahora voy a hacer volver, ya que no, están los cuatro hermanitos. No, ¿por qué no lo muestro ahí? ¿Eh? Eso no vale, muéstralo ahí. Ah, lo hacemos simple. Sí. Ah, bueno, está bien. Seguramente ustedes también lo quieren ver como Gustavo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Simplemente, cuando volvió Brutus otra vez al castillo, abrió la puerta. Desenganchó de un lado las cadenas, desenganchó del otro y vio que estaba el dragón. Dijo, si el dragón está, ninguno se me puede haber escapado. Pero grande fue la sorpresa de Brutus cuando al retirar el dragón, comprobó que ya los hermanitos no estaban y que habían desaparecido. Y yo les dije que justamente este mago amigo los había hecho viajar a la casa con su mamá. Así que vamos a abrir la casa a ver qué pasó, ¿eh? Aquí está la casa que sigue perfectamente atada como estaba al comienzo. Por favor, Gustavo, ¿quisieras desatar ahí? Eso es. Muy bien. Vamos a ver qué sucedió. ¿Está la casa? ¿Estará la casa? ¿Sí? Sí. Ahí está, se ve bien la casa. Y acá hay algo, ¿Será por casualidad los cuatro hermanitos? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Aquí están nuevamente. Pam, pam, pen, pen, pin, pin, pin. ¡Uy! Miren la mamá, qué contenta se puso. Claro, porque otra vez, nuevamente, está toda la familia reunida. Y ahora sí, colorín colorado, la historia de los cuatro hermanitos ha terminado. ¡Chao, chicos! Hasta la próxima, ¿eh? Gracias. ¡Chao!